Hola. Pero, ¿eres yo? No, soy el anuncio de Crece el Pelo, no te jode. Pues claro que soy yo, tuyo del Anda ya, futuro. eres un timador de internet, hace un deepfake de esos. ¿Qué nombre? Pregúntame algo que solo yo sea tú pueda saber. La clave súper secreta de todos mis bienes y fortunas es Suiza. Esa es fácil, la cuenta está abierta en las Islas Caimán, no en Suiza. Joder, que sí que eres yo. Ya te lo había dicho, incrédulo. Por cierto, la contraseña 1234. Joder, joder. Entonces ha funcionado nuestro prototipo de comunicación criptotemporal. Sí, es la primera vez que sale bien, no te creas. Ya se han volatilizado 3 perros y 4 gatos en las pruebas. Creo que el cuarto está disfrutando la segunda juventud en el antiguo Egipto, donde la adoran. ¡Qué guay! ¿Pero en qué año estás? Julio de 2020. Julio de 2020. No me digas, ¿ya hemos leído la tesis? Sí, precisamente hace un rato. Aquí estaba charlando con unos ¿Hace amigos un ella. rato? ¿Pero si pensábamos entregarla a finales de marzo? Finales de marzo. Bueno, di que ha sido una suerte poder leerla antes de verano. Bueno, ¿y qué tal ha ido? ¿Había mucha gente en el salón de grados? Pues no. ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Menos de 50? Pues no, no había nadie, la verdad. ¿Nadie? ¡Joder! Pero no te preocupes, ha ido bien. No entiendo que estés tan contento si no ha ido a vernos nadie. Bueno, es que podemos salir a la calle a cualquier hora. ¿Salir a la calle? ¿Ha habido obras en Deusto o qué? No, muchas obras no ha habido. ¿Y qué ha pasado en el mundo? ¿Conseguimos solucionar lo de los incendios en Australia? Ha sido gordo, ¿eh? ¿Incendios? ¿Australia? ¿Qué incendios? ¿No te acuerdas? Claro, parece muy importante. Al menos seguirá subiendo la economía y creciendo el empleo. Ahora la temporada de verano, con récord de turismo. Récord de turismo. Sí, que ha habido récord de ¿Qué turismo. pasa? ¿No está yendo bien la temporada? Es que no te quiero desvelar mucha información para no provocar una paradoja espacio-temporal, pero digamos que mejor olvida lo de ir este año a Estados ¿Ha Unidos. subido el precio de los pasajes de avión? ¿Pasajes de avión? Joder, parece que ha habido una catástrofe o algo. ¿Qué hago? ¿Compro oro, petróleo o qué? No, petróleo no, petróleo no. ¿Sabes esa partida de mascarillas y EPIs que el gobierno vasco vendió a precio de Sí, saldo? salió en la prensa hace un tiempo. Compra, compra. ¿Mascarillas y EPIs? Sí, y papel higiénico. ¿Papel higiénico? Por si acaso. Joder. Al menos dime que el Atlético gana la copa. No te lo puedo decir. Ya la paradoja espacio-temporal. No, no, que todavía no lo sé, ni yo ni nadie. Me está sacando asustado, así como con sensación de ahogo. Va bien, vete entrenando. Te tengo que dejar, que se me acaban las Uf. criptomonedas de conexión. Vale, oye, última pregunta por curiosidad. ¿Cuál va a ser la canción del año? Resistiré. Resistiré. Qué gracioso, como aquella del dúo dinámico. Es aquella del dúo dinámico. Bueno, pues no ha ido mal la prueba del sistema. Un placer haberlo compartido con vosotros. Qué raro, vuelve la llamada a activarse. A ver. Hola. ¿Hola? ¿Pero tú quién eres? ¿Noam Chomsky? No, idiota, soy tú. Pero no puede ser. ¿Y todo ese pelo? La ciencia ha avanzado un montón. ¿Recuerdas la finasterida? Me suena finasterida. Pues han inventado la finasterida plus, 100% de eficiencia. Pero la finasterida no hacía crecer el pelo, solo se mantenía. Pues ahora crece, ya ves, 100% de eficiencia. Me suena que había un 2% de casos sin potencia. ¿Han arreglado eso? ¿Arreglado? No, mejorado, 100% de eficiencia. Ya sabes, hay que elegir en la vida. Jo, pues vaya. ¿De qué año llamas? 2035. Claro, 2035. De nuevo la cuenta de segundos es prima y acaba en 47, 47, 47. ¡Qué guay! ¿Ya va el futuro? ¿Qué tal va? ¿Ha mejorado la política mundial? Sí, ha mejorado un montón. De hecho, ya no hay mucho problema político. Ahora siempre ganan los mismos y ya nos hemos quitado el problema de ¿Y quiénes ganan? votaciones. Europa unidamente desunida, Johnson, y entra en América Trump. ¿Johnson? ¿Trampa América? Me estás tomando el pelo. Que va, además de comprar Estados Unidos y legar el gobierno a su hijo Donald Jr., nuestro querido y adorado Donald mantuvo hasta el final el 95% de los apoyos, desde que demostró con su gran visión la solución de las epidemias. ¿La solución de las epidemias? Sí, todos tomamos un chupito de lejía para desayunar desde 2021. ¿Chupito de lejía? Una vez que pasas la primera semana de ardores, uno se acostumbra. Hay toda una industria ahora que le pone aromas frutales. No sé si quiero saber más de política. ¿Qué tal nuestra investigación? ¿Triunfó la generalización en el pensamiento computacional? ¡Oh, la generalización! Sí, muy exitosa. La cogió Google. ¡Google! ¿Qué dices? ¡Qué maravilla! Entonces tendremos un montón de citas. Pues no. Cambió cuatro cosas, lo patentó, lo empezó a usar para sus algoritmos de IA y generalizando la IA, pues hemos llegado a la singularidad y eso. Ya no trabaja ni el tato, lo hacen todos los algoritmos generalizados de Google. ¿Pero qué dices? Si se basó en nuestra investigación, tendría que al menos citarnos o algo. Sí, le pusimos una denuncia. Bueno, ahora la legislación digital internacional la redacta Facebook, así que... ¿Leyes de Facebook? ¿Denunciamos a Google? Sí, así de atrevido eras. Joder, ¿qué tal fue el proceso?
se animó a llevarlo Joshua, un gran aprendizaje para él pleitear en Estados Unidos. Aprendió mucho. Pero no ganamos el juicio. No, no, eran 450 abogados contra uno. Una lucha desigual, pero honrosa, muy honrosa, tranquilo. Google nos regala un bonito cuadro que decora un montón. No seas malvado. No sé si es una indirecta, pero es bonito. Mucho diseño, responsive, igual en horizontal que en vertical. Joder, no era esto lo que queríamos con nuestra investigación. Está bien, no te preocupes. El pensamiento computacional ha avanzado un montón. ¿Ah, sí? Sí, ahora todos los ciudadanos pasan por 20 juegos de pensamiento computacional que todos se ganan si pagas lo suficiente. ¿Sí? ¿Si pagas? Claro, con modo premium, cosas de... Uf, ¿me estás dejando un mal cuerpo? Pues eso que no te enseño el efecto de las cirugías que hemos tenido que hacernos desde 2025. ¿Cirugías? ¿No puedes enseñármelo por no provocar paradojas espaciotemporales? No, por respeto a los menores que lo estén viendo. ¿Y ahora quién? ¿Ander? ¿Bisabuelos? ¿Tú qué haces aquí? Soy vuestro bisnieto. Estaba cerrando pestañas de vuestro navegador y resulta que os dejasteis esta abierta hace 33 años. Ya sabes, queréis mucho abrir cosas, pero cerrar solo de vez en cuando. En fin, si estás cerrando mis pestañas, me imagino que ahí acaba todo. 2068, ¿verdad? Preferiría no saberlo, pero creo que estoy preparado. ¿Tu muerte dices? Ah, no te preocupes. Solo estaba terminando el proceso de subirte a la nube como querías. Te piden el historial de navegación y todo el rollo. A partir de mañana ya podrás convivir con los algoritmos que se crearon gracias a ti. Google te ha reservado una casa especial. ¿En la nube? ¿Cuál? En un adosado súper chulo con vistas al mar y, bueno, puerta con puerta con el de la tatarabuela que ya está preparando la cena. Bueno, pues un placer haber compartido con vosotros esta serie de revelaciones. Me voy a dar un trago de lejía y vuelvo.